por Ernesto Bravo. Bueno, sí, Alvarito, una vez más con Ernesto en esta situación. Espero, Ernesto, que te vaya muy bien. Lo mismo de siempre, baila como tú sabes bailar, con el corazón y con tu cuerpo también, que lo hace sumamente bien. Las palabras de tu padre, ¿cómo está, tío? Muy bien, Rodrigo. Nada, bello hijo, qué decirte que tomemos las palabras de Silvio, pues, este monstruo. Quedamos los que puedan sonreír. Eres Ernesto, eres un bravo. ¿Tú sabes lo que somos eso? No ha costado mucho llegar a esto, hermano. Fue llegaste el momento preciso en nuestra vida. Eres mi partner, eres mi artista favorito. Te adoro, tu familia te adora. Haga lo que tenga que hacer. Eres un animal de escenario, demuestre su potencia. Eres un innovador, eres un revolucionario. ¡Arriba! Ahí está Ernesto Bravo, papá. Que abraza a Ernesto Bravo, hijo. Y al final de este viaje quedan los que puedan sonreír a plena luz. Jaime Dabañino se presenta luego de una pausa. Vamos y volvemos para seguir en Rojo, Jaime. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en Rojo. Y para seguir en Rojo, Jaime, gracias por estar ahí. Se presenta en Rojo. Se presenta para no irse de Rojo. Ernesto Bravo, opción 13. Su cara. Bravo, opción 13. Ernesto Bravo para seguir en Rojo, para no abandonar el programa, no abandonar su sueño. Se presenta junto a los bailarines y bailarinas profesionales. Ojo, el jurado observa. Sí. Y su padre también, Ernesto Bravo, actor, habrán pasado por la Casa Mágica. Está con micrófono también. No. ¿Cómo está, papá? Ahí está el micrófono. ¿Qué tal, Ernesto? Ernesto, ya. Papá, ¿cómo vio a su hijo en la presentación? Bueno, yo siempre lo encuentro extraordinario. Papá. Pero hoy día lo encontré tranquilo, lo encontré contento bailando. Y eso me alegra mucho. ¿Ya? ¿Nos contó en algún minuto Ernesto cuando mostró su historia a propósito de la Casa Mágica, que es este lugar donde trabajan máscaras y todos los implementos de vestuario y todo, escenografías para los carnavales que hacen? Nos contaba que en algún minuto él decide abandonar Chile. A los 18 años habrá sido. 18 años. 18 años. Les pasó un papel y le dijo: mamá, papá, así me siento, deprimido. Lo ve más contento. Ahí tenemos un pacto que no íbamos a emocionar. Hay golpes duros para los papás. Duros, duros, duros. Cuando un hijo te muestra un papel con un estado de depresión y tú le has hecho un mundo de. Mira, tengo este mazo acá porque curiosamente estaba ahí. No hemos vivido en torno a los tambores, a las batucadas. Iniciamos todo esto, los zancos, el arte callejero. Y Ernesto le tocó enfrentarse a este mundo duro de él sentirse, que lo explica también en el video. Dice, yo era como raro, pero no se había dado cuenta porque nosotros los actores somos raros también. Habían armado ese mundo. Habíamos armado. Y te sientes culpable.
Y cuando un hijo te dice que tiene una depresión y se quiere ir a los 18 años, olvídalo. Te lo sintió como un fracaso. Es un golpe muy duro. Amo un temor, o sea, yo amo Buenos Aires. María Jimena, Buenos Aires es maravilloso, pero Gustavo Cerati lo dice, es la ciudad de la furia. Y dejarlo solito allá a los 18 años, yo tenía terror. ¿Usted lo acompañó? Lo fuimos a dejar. Se fueron juntos hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires, lo dejamos allá solito. Teníamos muchos amigos sí, allá que lo cuidaron y lo vigilaban también. ¿Fue un viaje en bus, fue un viaje en avión? En bus. Sí, que fue toda la familia, los mellizos, la mamá y yo. ¿Cómo se avanza para la gente que está escuchando en este minuto, en este momento en que hay melancolía o depresión, como se dice? Para avanzar, ¿cómo salió de ahí? Mira, escucharlo, hablar mucho, tratar de poner oído, a entender qué pasaba. Es un golpe para toda la familia, o sea, incluido abuelos, todos. Veíamos que una tabla de salvación de esto era Buenos Aires, que le abría un mundo. Para el baile. Para el baile. Es que a Ernesto le gusta el espectáculo. O sea, es la danza, pero él quiere cantar, quiere tocar tambores. Pongo esto porque ojalá pueda seguir, porque tiene la fuerza del tambor, el trueno. Aquí no hemos metido al carnaval todavía, pero este escenario lo vamos a reventar si seguimos. Sí, o sea, si esto es carnaval, pues sí, Ernesto claro. Tiene una potencia. Nosotros le dimos la fuerza y siempre sí confiábamos en él. Con terror. Le teníamos miedo a Buenos Aires. Así como lo amamos, Buenos Aires ofrece todo. ¿Y usted tenía miedo? En un principio sí, estaba que no sabía qué estaba haciendo. Dije, ¿qué estoy haciendo? Así. ¿A usted se le ocurrió ir a Buenos Aires? Sí, de muy pequeño. Y cuando se lo comenté a mi papá, a mi mamá, lo entendieron de una. De una, porque ellos son los que más saben. ¿Y usted sabía que ellos tenían tanto miedo en ese minuto? No. Se lo guardaron. Se lo guardaron para ustedes, para que el mismo mundo que le habían armado de chicos se lo siguieron ahí hasta el final. Y yo estoy muy agradecido, Rojo, porque lo trajimos. Lamentablemente, yo adoro Argentina, a Buenos Aires lo amo porque fue cariñoso con mi hijo. Tengo mis grandes amigos en Buenos Aires. Yo amo a Buenos Aires. Y él hizo muy grandes amigos, o sea, en Uruguay, bueno. Y lamentablemente, todos sabemos que pasa por una crisis argentina. Pero mira que Dios es grande, po. Lo traemos y él tenía una revancha con, pero esas cosas que se cruzan. Y se cruzan. ¿Me entiendes o no? O sea, como casualidad, porque le decimos, bueno, tenemos que volver a Chile Rojo. Sin entender mucho, ya vamos a hacer producción nosotros y con la compañía. Y me dice, es que así funciona. Y yo personalmente, para eso sirve el bastón de mando. De hecho está la familia ahí también, hermano. A ver, su hermano. ¿Están ahí todos? ¿Quiénes están ahí en el público, Ernesto? Enzo, mi primo Enzo, mi prima Yanka, mi primo Nicolás, mi tía Rosita, mi tía Nancy. ¿Los mellizos? Allá la Cata, los mellizos. ¡Que se paren los mellizos! ¿Dónde están los mellizos? Hola, ahí están, pues. Ahí está la que quiere ser actriz y el que quiere ser músico. ¡Oh! Excelente. Y desde la semana pasada que está haciendo así. ¡No! Muchas gracias, Ernesto. Gracias a usted también. Gracias. Muchas gracias. Rodrigo, suerte. Que salga todo bien porque sigue la competencia de hecho.